encantados en Pontevedra de recibir el Campeonato de España de Baile de Salón. Gracias a la Federación Española y a los organizadores locales, Adrián especialmente. Y bueno, todo lo que sea deporte, actividad física, es bienvenido en la ciudad de Pontevedra. Estamos especializados en organizar campeonatos de España, de Europa y del mundo. Seguiremos haciéndolo siempre que las federaciones quieran, porque creemos que eso es un ejemplo para todos los pontevedreses, anima la actividad física, es bueno para la salud y además para la ciudad genera una actividad económica importante. Por lo tanto, muchas gracias por esta organización. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y que volváis cuando queráis. ¿Vale? Ha sido un montón de esfuerzo y entrenamiento a tope y todo para por fin ganar. Un entrenamiento muy especial. Muy especial, ¿no? Vale. ¿Cuál es vuestro baile favorito? El mío es vals. ¿El vals? Sí. ¿Y para ti? Tango. Esto ha sido fruto de un gran trabajo, de no parar y de entrenar cuando toca y es una lucha constante, es no parar y mejorar cada día. Estaba perfecta. Sí, sí, sí. Nos ha ido muy bien. En otras competiciones o no resbala o resbala mucho, pero esta es perfecta. Sí, sí. Muy bien, pues enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Me he quedado en shock, era algo súper inesperado, especialmente porque yo una semana y media antes me he hecho un esguince. Entonces ha sido sorprendente y es un feeling súper wow. Y pues nada, estamos con la, como que la satisfacción de haber entrenado tantas horas para conseguir lo que queríamos. Me siento ya satisfecho y ahora a disfrutar. Toca un pequeño descanso. Hemos ido a tope en cada clase, ha sido súper fuerte. Íbamos mejorando en cada competición, en cada entrenamiento. Si íbamos a entrenar, íbamos y nos concentrábamos solo en los entrenamientos. Estamos muy contentos de esta evolución, de que poco a poco vamos cogiendo mejor resultado hasta llegar a este punto que es wow. Yo diría que la actitud y el creerse que puedes, porque como dice el dicho, querer es poder. No, opino lo mismo que mi pareja. La verdad es que esta pista ha estado muy, muy bien, porque no es ni muy grande ni muy pequeña, entonces está perfectamente y tampoco resbalaba mucho ni nada, todo muy bien. Y bueno, como siempre, el público de aquí, España, siempre apoyando a las parejas y todo muy bien. The atmosphere is very good, like I felt really good on, with dancing, with the public, with everything. I think everything was really good. Bueno, nosotros siempre entrenamos, siempre tenemos un diseño de entrenamiento. Entonces, a lo mejor dos o una semana antes del campeonato nos preparamos más físicamente para poder aguantar las finales. It depends on the day, but today I felt that my favorite dance was tango. Pues nosotros le queremos dedicar a mi abuela, que está pasando por momentos un poco duros y que desde aquí, desde los Campeones de España de Youth, le queremos dedicar este gran triunfo y esperemos que se mejore. Y que decirle que la queremos mucho. Sí. Bueno, pues Adrián, voy a nombrarte porque además te quiero felicitar por varias cosas. Primero, por haber sido un pionero en el baile deportivo gallego y español. Yo te he conocido por lo menos hace 10 años ya y lo que he visto ahora es lo que ya vi hace muchísimo tiempo cuando tú bailabas junto con Patricia. Y por lo tanto estoy encantado de estar aquí. Segundo, desde entonces sabes que hemos intentado desde la Xunta de Galicia tener una federación gallega de baile deportivo y afortunadamente ya la tenemos, estamos en gestora, estén en plenas elecciones y por lo tanto yo espero que a partir de ese trabajo y desde todo lo que hacéis, desde las clubes y entidades, podamos tener algún sustituto gallego para la posición que tú ocupaste a nivel nacional e internacional. Estamos muy contentos de haber enseñado un baile bastante digno para nuestra categoría y pues muy contentos de haber enseñado nuestro baile. Yeah, I feel really good. I feel really happy about all that. The floor, the feelings. Yeah, and the public and all of the emotions. Really good, really good. Okay, thank you. Sí, la verdad es que nos pilló un poco lejos porque somos de Cataluña, pero sí, la verdad es que tanto el pabellón como la ciudad
hay bastantes sitios cerca y la verdad es que es un sitio bastante bonito. Yo quiero dedicárselo a toda mi familia, a mi yayo, que está en el cielo y siempre se lo dedico todos los títulos a él, a Edgar, a mi entrenadora Lorena Costa y a todas las personas que participan en esta, en este camino. A nuestros amigos, compartiendo toda la pista todos los días. Sin ellos no podríamos estar aquí. Increíble, la verdad que ha sido un campeonato muy emocional, con toda la gente, todo el público. A pesar de que haga mucho frío aquí en Pontevedra, hemos tenido un público muy, muy, muy caliente. Muchísimas gracias. Hola, listo. Teníamos muchas ganas de venir a Pontevedra. Nos hemos encontrado un tiempo que no nos ha molestado nada a nadie, todo lo contrario, pero es que incluso hoy tenemos sol, o sea que nos ha parecido estupendo. Un pabellón que ha sido muy acogedor, en donde creo que tanto el público como las parejas han disfrutado por cómo se ha configurado y la amplitud y la comodidad que había. De eso yo diría que se vivía alegría en general, tanto en las gradas como en la pista y en el equipo de colaboradores. Más de 800 parejas han estado deportistas con nosotros. Yo creo que tanto el concello como la concejalía como vosotros mismos debéis estar satisfechos y orgullosos, porque se ha hecho un buen trabajo y la prueba está ahí. Vamos a acabar esta tarde porque además yo creo que incluso los horarios nos han ayudado a todos. Todo el mundo ha tenido la posibilidad de finalizar su campeonato en unas horas muy razonables y por lo tanto aprovechar el paseo por la ciudad de Pontevedra, cenar, comer, disfrutar en suma, por lo tanto no puedo estar más que satisfecho. Yo creo que nos espera un año realmente importante. Ayer planificaba con los equipos de sonido, escenografía, streaming, todo lo que tenemos por delante, y la pregunta que me hicieron todos ellos es ¿qué pasa, que os habéis venido arriba? Porque realmente tenemos mucho, mucho, mucho evento, considerando además las 10 especialidades de las que estamos hablando. Ahora nos iremos a Cambrils y en Cambrils estaremos 4 días. Pero es que a continuación, un mes después, estaremos en Almería, en el Campeonato de Europa de Breaking, clasificatorio para París 2024. Muy importante. Un poquito más allá, nos iremos al Campeonato de España Latinos en la Nucía. Pero es que nada más acabar, tendremos los congresos de jueces y entrenadores. Y nada más acabar ello, tendremos 2 días de reflexión estratégica para ver cómo enfocamos los próximos tiempos. Mientras tanto, y de forma paralela, Firkir, por ejemplo, ese mismo fin de semana estará en Guadalajara haciendo su Copa de España. En Hospitalet tendremos el Campeonato de España de Firkir. En Madrid tenemos el Campeonato Autonómico de Cheerleaders. En San Cugat tenemos el Campeonato de España de Cheerleaders. Si llegamos a verano, en verano podremos descansar, porque en cuanto lleguemos otra vez a septiembre volvemos a empujar muy fuerte. Playa de Aro, Calviá, yo creo que es primicia y hay que hacerlo llegar. Nos han concedido por primera vez, no se había celebrado nunca, el Campeonato de Mundo Single. Y yo estoy muy ilusionado porque España tiene unos singles maravillosos. Por lo tanto, creo que tenemos una oportunidad de lucirnos ahí. Por lo tanto, Calviá será un buen evento. Y si llegamos, en diciembre estaremos con el Spanish Open en Santander. Ayer, cuando estuvo el secretario general de Deporte, la Junta, hablábamos los dos porque este camino lo iniciamos juntos hace muchos años y había mucho deseo de constituir esa federación. Cierto es que la ley del deporte gallego es muy exigente y no ha sido fácil reunir todos los requisitos. Yo creo que es un paso imprescindible porque además, en el caso de la Xunta en Galicia, hay mucho o bastante apoyo, y yo puedo asegurarlo porque tengo la oportunidad de comparar con otras comunidades. En Galicia hay mucho apoyo al deporte, pero tiene que estar constituido. Entonces yo creo que eso ha sido magnífico. Es cierto que yo creo que ahora todos os estáis dando cuenta del trabajo que eso conlleva, pero en la ley de compensaciones está absolutamente descompensado en lo positivo. Creo que todos habéis hecho un gran trabajo y que Graciela, si encabeza el proyecto, entre todos vais a tener un resultado magnífico. Contentos por haber tenido por fin un evento nacional como este y ya con la federación constituida, pero sobre todo porque nos sirve, como estamos en esa fase de federar a los clubes y darnos a conocer, una parte positiva que hemos tenido es que todos los clubes que estaban federados han constituido la federación y han firmado el acta fundacional, pero claro, necesitamos crecer.
Entonces, nuestra mejor carta de presentación es este tipo de evento, y de hecho yo ayer abusé bastante de fotografías y demás para empezar a enseñar, a mostrar pues, a escuelas de baile que todavía no están federadas, para que conozcan para lo que sirve el deporte federado, que una de las cosas, o la más importante, es la competición, y cuando tenemos un evento como este, pues es nuestra mejor carta. Actualmente, casi en todas las comisiones o en todas las especialidades están o encabezadas o con dentro de la comisión miembros que son gallegos. Entonces, ya estábamos en la parte gestora de la Federación Española y con puestos importantes y tomando muchas decisiones. Entonces, nos llevamos bien, tenemos muy buena relación, con lo cual yo creo que conjuntamente podemos hacer más. Entonces, sé que vamos a tener el apoyo de la Federación Española para cualquier decisión que tomemos, y de hecho ya hay unos cuantos proyectos nuevos que están encabezados por la Federación Gallega, pero que la Federación Española apoya totalmente. Y creo que eso es lo mejor, que nos llevemos bien y que podamos hacer cosas juntos. Bien, la competición, como siempre, oscura, con luces, da unas buenas vibraciones para este tipo de deporte, y con unas finales así, la verdad es que muy motiva bien ambientado. Motiva mucho y lo das todo, lo das todo. Muy bonito, muy bonito. Muy poquito, pero bueno, el centro lo tenéis con muchas tiendas, muchos restaurantes. Hay mucha fiesta por ahí y me he quedado con las ganas de probar el pulpo, pero bueno, a ver si esta noche puedo. Que te guste mucho lo que haces, tienes que disfrutar con ello. Cuando ya no lo disfrutes, busca la manera para seguir disfrutándolo, y yo creo que el secreto es simplemente hacer lo que te gusta, de no preocuparte ni buscar nada, unos objetivos inalcanzables, sino simplemente disfrutar del baile, aprender las clases, la competición. Entrenos, hacer algo con tu pareja. Ya. En definitiva, todo lo que engloba los 15 minutos que estás en la pista. Y la competición, que da mucha adrenalina, y eso vale por todo el esfuerzo que tiene que hacer un bailarín, ¿no? Luego el resultado, ¡buah!, es lo mejor. Sobre todo disfrutar de este deporte, que es muy bonito, y si lo quieres con mucho cariño, no lo dejas, y la verdad es que te da alegrías de salir. Pero bueno, todo al final acaba. Son sensaciones que de otra manera no se podrían experimentar. Volver a revalidar el título del año pasado. Siempre tienes mucho respeto por tus otros contrincantes, porque todos trabajamos y todos queremos ganar. O sea, por eso competimos. Pero es una satisfacción muy grande para nosotros volver a casa otra vez como campeones de España. Pues nada, venimos muy contentos. Hemos trabajado mucho para hacer el último mundial, que hemos quedado terceros del mundo, y ha sido para nosotros una satisfacción muy grande. Y comentar que posiblemente en este campeonato de España sea el último que vamos a realizar, porque nos vamos a retirar ya este año. Lo que pasa es que no queremos tampoco decirlo, aunque se diga por aquí, pero no queremos tampoco hacer muchas fiestas, porque igual un día se abre la puerta y retomamos y nos apetece otra vez volver a bailar. Pero estamos muy agradecidos al baile deportivo por todo lo que nos ha dado. Todavía no vamos a acabar, porque tenemos el Mundial aquí en España, en Playa d'Aro, en octubre. Y entonces nos vamos a preparar muy bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho entreno. Y a ver si podemos acabar la temporada y nuestra etapa de baile por todo lo alto. Sí, sería una ilusión enorme. Quererse, respetarse. Total. Y en nuestro caso, los dos hemos sido muy disciplinados desde el primer día, desde que nos conocimos. Debo decir que todo lo que ha dicho es cierto, pero añadiría una cosita más. Somos muy competitivos. Los dos. Entonces, por eso yo creo que hemos llegado a donde hemos llegado. Porque hay veces que en las parejas puede ser que haya uno más competitivo que el otro, y entonces ahí surgen un poquito de que no estás de acuerdo, ¿no? Pero no, los dos hemos ido a una en ese sentido. Yo diría a todas las parejas del baile deportivo que somos un equipo de dos. Y el baile es una acción y una reacción. Y yo casi diría que es tan importante el hombre que baile bien como que la mujer baile bien. Y yo a veces me pongo en su lugar, que tiene que intentar entender todo lo que yo quiero intentar hacerle bien y que a veces no sale. Y eso es un problema. Y entonces, cuando se aprende, primero uno aprende unas cositas, después va el otro, y después el otro vamos aprendiendo, mejora. Poco a poco, vamos, mejora uno, vamos luego aprendiendo mejora a escalones, vamos sí, aprendiendo sí, escalones. Sí. Pero también es verdad que cuando llegas a una cierta categoría, estamos ya hablando a nivel internacional, tenemos que bailar los dos, no solamente el hombre. Está claro que es muy importante que el hombre accione muy bien, pero la mujer tiene que reaccionar.
Y sí, yo como, perdona, ya para acabar, como médico de la sanidad, yo lo que sí que haría sería decirle a todas las parejas de baile y de cualquier deporte en general, pero del baile deportivo, que es importante tener buenos entrenadores, bailar, hacer las técnicas, esto es súper, súper vital. Pero lo que no se valora muchas veces es la preparación física. Y el trabajo físico es lo que hace que las parejas podamos hacer lo que nos dice el entrenador. A veces, si no estamos preparados físicamente, somos débiles de mente. Sí. Y la preparación física, y aquí hay gente que dice, es que no nos da tiempo. Bueno, nosotros muchos años nos hemos levantado muy temprano para poder ir a la montaña, a hacer slaloms, a correr entre los árboles, a perseguirnos, a jugar entre los dos, entre los árboles. Y eso nos ha dado la fuerza que hoy en día... Sí, porque la preparación física es cierto que te ayuda a mantener el baile, te ayuda a bailar mejor. Está claro que hay una técnica, pero la física es muy importante, y más a nuestra edad. Sí, cuando uno es joven se piensa que toda la vida va a durar, y no, van pasando los años, y intentar bailar como lo hacemos, con tantas rotaciones y con las rodillas abajo al suelo y tal, o te preparas físicamente o no puedes hacerlo. Es imposible. Entonces animo a todos a que se continúen cuidando para vivir muchos años y escuchando buena música. Y otra cosita más, que nos encanta Pontevedra. Significa mucho, porque es un año más que revalidamos el título de campeones de España. Y luego, pues, el trabajo que venimos haciendo nos recompensa. Bueno, para mí, sobre todo, una satisfacción muy especial, a pesar de que es nuestro séptimo campeonato de España, pero la verdad es que teníamos muchas ganas de venir a Galicia. Bueno, esto es como yo siempre digo, es como tener cinco hijos y a quién le vas a desear el mal, ¿no? En este caso, con el baile, a nosotros nos pasa lo mismo. A los cinco los queremos por igual, todo y que siempre, bueno, como ha dicho ella, en este caso el tango, pues bueno, por sensaciones y demás, veníamos con muy buenas sensaciones con el tango y ella ha preferido con buen criterio que fuera el tango. Bueno, consejo es trabajar, trabajar y trabajar, porque no vamos a ganar al compañero, es hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer y es que lo hagamos nosotros, ese es nuestro reto siempre. Bueno, yo por mi parte, pues como siempre digo, o sea, agradecer a todos los compañeros competidores y felicitarles porque todos, sin excepción, desde el primero al último, todos hacemos un trabajo, un sacrificio y para mí todos somos campeones, con lo cual ya se sabe que es un deporte un poco ingrato porque alguien tiene que subir arriba, pero yo valoro tanto al que está arriba como al que está abajo, con lo cual seguiremos haciendo caso a los consejos que los profesores nos dan, que por lo que se ve es el buen camino y nada, y a seguir. Y felicitar a todos. Y sobre todo muchas gracias por la acogida que hemos tenido aquí en Pontevedra. Vuelvo a reiterarme otra vez, muchísimas gracias Adrián Esperón, muchísimas gracias, perdona que no me acuerdo. Noemi, es que, a ver, lo conozco más a él, sé, perdona, no, pero igualmente, o sea, os apreciamos muchísimo, os llevamos en el corazón, y aunque estamos en Cataluña, aunque hay una distancia, pero para el amor al baile no hay ninguna distancia. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo. Y a partir de ahora tenéis otro hijo más en Pontevedra, porque nos habéis ganado, la verdad.